acá lo que he querido representar en realidad son dos ambientes distintos. Entonces, en uno de ellos he querido representar sostenibilidad, ¿no? Y en el otro, evidentemente, el salón de reciclaje y diseño, que es el que estaba estipulado desde un principio, ¿no? Con respecto a sostenibilidad, pues bueno, todo el mundo sabemos que la definición de sostenibilidad es encontrar el bienestar de las generaciones actuales sin comprometer las de un futuro, ¿no? Las generaciones futuras, ¿no? Entonces, lo que he querido representar, evidentemente, es en ese caos que estamos viviendo actualmente, he querido representar un mar un poco embravecido y lleno de plástico, ¿no? Si pasamos, lo vemos, estamos viendo que, bueno, que con sostenibilidad está basado también en tres pilares básicos, ¿no? Uno de ellos es lo social. Entonces, acá este salón lo he titulado Arquitectura ingrávida para salones sociales, ¿no? Puede ser desde bares hasta restaurantes, pasando por recepciones de hotel. Se puede usar este mismo material, ¿no? Entonces, con una sola tabla de madera se ha sacado todo el revestimiento del espacio, ¿no? Entonces, ahí también entran los otros dos pilares de la sostenibilidad, aparte del social, que es el económico, evidentemente ha costado muy poco dinero realizarlo, y el medioambiental, solo que ya te digo que, bueno, que se trata simplemente de que gastar el menor material posible y que ese material sea recuperable o reciclable, ¿no? Después, bueno, también vemos en el mismo salón una serie de muebles que mejor pasamos dentro y vemos otra serie de muebles mucho. Que lo que trato de mostrar, evidentemente, es que no existe el desecho, ¿no? Simplemente que usando materia prima de lo que la gente considera desecho, se puede hacer mobiliario de diseño y ambientes determinados para poder ambientar un espacio normal de cualquier hogar, ¿no? Entonces, estamos viendo desde mesas hechas con carrete, puertas antiguas, chapas de metal hechas con sillas y sillones hechos con residuos de la construcción, un jardín vertical realizado con maderas recuperadas, lámparas desde velcro hasta tapacanto, etcétera, etcétera. O sea, lo que intento mostrar acá es que realmente el desecho no existe, sino que se puede hacer cosas útiles, bellas y adaptables a cualquier ambiente, ¿no? O sea, hay cosas como esa lámpara o incluso algunas lámparas de sobremesa que vemos por ahí que están hechas con licuadoras antiguas. Entonces, se trata simplemente, como vuelvo a reiterar, de que concientizar de que podemos hacer un ciclo de vida infinito al material que usamos, ¿no? El ser humano tiene, digamos, un pensamiento lineal y finito, ¿no? Extraemos, usamos y tiramos, ¿no? En realidad, lo que intento mostrar con estos salones es precisamente imitar a la naturaleza a través de los ecosistemas naturales. Es decir, en el ecosistema natural no existe el desecho. Todo se recicla infinitamente, ¿no? Eso mismo puede hacer el ser humano a través del mobiliario, del diseño, de la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí intento plasmarlo, ¿ya?